Frederica Montseny nació en Madrid el 12 de febrero de 1905 y murió en Toulouse el 14 de enero de 1994. Fue escritora, política y líder anarquista y ocupó durante casi un año el cargo de ministra de Sanidad y Asistencia Social. Era hija de los también anarquistas Joan Montseny Carret, que utilizó el seudónimo de Federico Urales, y Teresa Mañé Mirabet, conocida como Soledad Gustavo. Ambos editaron en Madrid la publicación anarquista La Revista Blanca, que tuvo una cierta difusión el primer tercio del siglo XX. Frederica publica en 1920 su primera novela corta, titulada Horas Trágicas. En 1923 empieza a colaborar con el periódico Solidaridad Obrera, del sindicato anarquista CNT, y también con La Revista Blanca hasta 1936. La revista que contribuyó más a la formación moral de la llamada generación del 98 fue la Revista Blanca, revista fundada por mis padres en el mes de junio de 1896, revista en la que colaboraron hombres como Ramiro de Maeztu, como Azorín, como el propio Pimargall en sus últimos años, como Dorado Montero, como una serie de intelectuales españoles que se sentían íntimamente ligados a la idealidad anarquista o a la filosofía anarquista, que no tenían nada de proletarios. Dicho esto, en efecto, el movimiento libertario se singularizó en España luego en su intervención activa en las luchas sociales y en las luchas obreras, porque cumpliendo lo que habían sido más o menos aspiraciones de Bakunin, creó la organización obrera que había de posibilitar su acción en el terreno social, en el terreno político y en el terreno sindical. Quede esto pues bien claro. Ahora, como definición intrínseca de la palabra anarquismo, nosotros concebimos el anarquismo como una idea de la sociedad y del hombre mediante la cual el Estado, con todo lo que él entraña de supresión de la libertad y de esclavización del individuo, y al decir la palabra Estado, ya no hablo del Estado simplemente capitalista y burgués, hablo del Estado como Estado, porque hemos visto en qué ha degenerado el Estado proletario en la Unión Soviética y en qué degenera toda idea de Estado que no es más que la continuidad de una autoridad sobre el individuo que limita sus iniciativas y que imposibilita la libre expansión del individuo. Nosotros concebimos que es posible organizar un mundo sin Estado, un mundo sobre la base del trabajo, del mutuo acuerdo, de la solidaridad y de una organización social basada en la toma de los útiles de trabajo por los productores y en la organización de la producción y de la distribución por vía de consensos, por vía de organizaciones de base en las cuales el obrero trabajará y será responsable de su trabajo y de los productos de ese trabajo. Ángel Pestaña, número 2 de la CNT, hacia 1917, fue quien llevó a Frederica Montseny a defender unas convicciones que no abandonó jamás: la sustitución del Estado por un principio de mutua cooperación entre individuos.
La lucha entre patronal y sindicatos provocaba crímenes en ambos bandos, como sucedió con el asesinato del presidente Eduardo Dato por pistoleros anarquistas el 19 de marzo de 1921. Las consecuencias del pistolerismo anarcosindicalista, el nacionalismo catalán y el llamado desastre de Annual, es decir, la derrota del ejército español en la Guerra del Rif, llevaron al general Primo de Rivera a preparar un pronunciamiento militar. El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera se sublevó contra el gobierno y contó con el apoyo de la monarquía de Alfonso XIII. Su gobierno autoritario acabó el 28 de enero de 1930 con la dimisión de Primo de Rivera, que había perdido todos sus apoyos. Siempre que los anarquistas han recurrido a la violencia, ha sido obedeciendo a actos de justicia. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Yo repudio el terrorismo sistemático, que es lo que ahora estamos viendo, lo mismo en el País Vasco que con los palestinos y con los irlandeses. No obstante, yo no he condenado ni condenaré jamás la ejecución de Cánovas del Castillo por Angiolillo como respuesta a los crímenes cometidos en Montjuïc, incluso, a pesar de que quizá no lo merecía, la ejecución de Dato como respuesta a la represión de los generales Martínez Anido y Arregui en Barcelona. Las luchas que vivió el proletariado catalán del año 19 al año 23, luchas y represión inauguradas, cosa curiosa, por un general que se llamaba ya entonces Milans del Bosch, todo eso respondía a un clima de terror creado precisamente por la patronal, personificada entonces por Félix Graupera, y por el gobierno central, gobierno de Madrid, que había destacado verdaderos gauleiters, Regueral en Vizcaya, el conde de Salvatierra en Valencia, Anido y Arlegui en Barcelona. Como respuesta a lo que era asesinato de nuestros compañeros, torturas y encarcelamientos, la acción del pistolerismo de los llamados sindicatos libres, hubo la organización de una lucha armada y de una resistencia por parte de los elementos de la CNT y del anarquismo. Pero eso no ha sido nunca sistemático. El anarquismo es, por esencia, un movimiento no violento y pacifista. En febrero de 1931, el almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar gobierno y lo primero que hizo fue convocar elecciones para el 12 de abril de 1931. Los resultados de las elecciones sorprendieron a todo el mundo. Aunque los monárquicos consiguieron mayor número de concejales, los republicanos ganaron en las ciudades más importantes donde la influencia del caciquismo era nula. A las 6 de la mañana del 14 de abril de 1931, los concejales republicanos ganadores en Eibar proclaman la República y cuelgan la bandera tricolor en el ayuntamiento. El ejemplo de Eibar se extiende por toda España.
Barcelona los líderes de Esquerra Republicana, Lluís Companys y Francesc Macià, ganadores de las elecciones, proclaman a mediodía la República. En Madrid, por la tarde, el gobierno provisional iza la bandera republicana en el Ministerio de Gobernación y el nuevo presidente Niceto Alcalá Zamora proclama oficialmente la Segunda República Española. En 1930, Frederica se une a Germinal Esgleas, también anarcosindicalista, y tienen tres hijos juntos, Vida, Germinal y Blanca. En 1931 se afilia a la CNT y pronto destaca por sus dotes de oradora. Alcanzará su máximo protagonismo en 1936, en el Congreso de la CNT en Zaragoza. El 4 de septiembre de 1936, en plena guerra civil, el presidente Largo Caballero fue designado jefe del gobierno, siendo el primer obrero en ejercer este cargo. Integró a las milicias obreras socialistas, comunistas y anarquistas en las brigadas mixtas, y en noviembre ofreció 4 carteras ministeriales a miembros de la CNT, entre ellos Frederica Montseny. Entre noviembre de 1936 y mayo de 1937, Frederica Montseny ejerció como ministra de Sanidad. En este corto periodo de tiempo, planificó centros de acogida para la infancia, liberatorios de prostitución, la integración laboral de los minusválidos y el primer proyecto de ley del aborto en España. M'agradaria que vostè expliqués una mica aquella experiència en aquell moment, i en tot cas per què, que suposo que segueix vostè defensant l'avortament, per què defensaria una llei per l'avortament? Aclarim bé, perquè se fa una terrible campanya dels antiabortistes que diuen, ens presenten quasi bé els que creiem que l'aborto és un mal menor, un mal sempre, un mal menor, presentant-nos quasi com a criminals, que va destruir la vida, quan els seus orígens, quan la vida és Déu qui la dona i qui la pren, etc. La primera cosa que jo haig de dir és que antiabortistes crec que en som tots. No hi ha cap dona que es faci avortar contenta i satisfeta. No hi ha cap dona que recorri a l'avortament sense un sentiment d'angúnia i d'un desgarro interior. No hi ha cap dona. Jo, per la meva banda, no soc pas partidari de l'aborto. Jo prefereixo molt més qualsevol mètode anticonceptiu que no pas l'aborto. L'aborto és la cosa que es recorre en última instància, quan totes les altres coses han fallat o perquè per circumstàncies fortuïtes s'ha produït l'accident. Però jo crec, i no sóc jo sola a creure, una dona de centre-dreta com Simone Veil ho creu igualment per quan va aconseguir que també es legalitzés el dret a l'avortament a França. Jo crec que val més, si una dona no té més remei que fer-se avortar perquè està carregada de fills o perquè se li produeix, queda embarassada en un moment que és una tragèdia per ella, tenir un fill per la situació familiar, etc. És millor que pugui anar a un hospital i pugui d'una manera normal, amb totes les garanties de l'higiene, fer-se perdre aquest fill, que no pas que recorri a una curandera o a un d'aquests tios que inclús amb agulles de fer mitja provoquen un abort. Això és monstruós. El gobierno provisional, consciente de las expectativas creadas por la República, se propone llevar a cabo una modernización del Estado. El primer problema que se plantea es el de la educación primaria. El 44% de los españoles no sabe leer ni escribir.
hacen falta más escuelas y profesores. Y por ello el gobierno aumenta el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública un 50%, con la intención de crear 5.000 escuelas cada año. La reforma del ejército es otro de los asuntos que el gobierno aborda de forma inmediata. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, busca una modernización del ejército y una renovación política de los mandos militares que habían recibido la República con recelo. El problema religioso estalla un mes después de proclamada la República y en Madrid un grupo de radicales saquea e incendia varios edificios religiosos. El gobierno, con pocos recursos, es incapaz de controlar la situación. Y después de 3 días de violencia, más de un centenar de edificios religiosos han sido incendiados en todo el país. El movimiento obrero se divide en torno a dos grandes sindicatos, la UGT y la CNT. Los primeros consideran que la República es un paso necesario para llegar al Estado socialista. La CNT, sin embargo, le declara la guerra a la República desde el primer momento. Los anarquistas, liderados por la FAI, son partidarios de la insurrección violenta y continua. Las relaciones de la República con la Iglesia se tensan aún más con la separación de la Iglesia y el Estado. La nueva legalidad republicana acaba con las donaciones a la Iglesia. Establece el matrimonio civil y el divorcio. Prohíbe a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y acaba con todos los símbolos religiosos en las instituciones públicas. El general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República en agosto de 1932. Cuenta con el apoyo de algunos monárquicos y un grupo reducido de mandos militares. Pero la sublevación es fácilmente neutralizada por el gobierno. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco y un grupo de altos cargos de la cúpula militar dio el golpe de Estado contra el gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la Guerra Civil Española. Per què vostè va accedir a entrar en un govern quan, de fet, semblava que no era el més lògic? I, en tot cas, sí, aquesta experiència vostè pensa que va ser positiva, encara que després s'acabés d'una manera radical i sense massa sortides, però, en fi... Miri, la situació que s'havia creat llavors era... Es necessitava mantenir la unitat del antifeixisme enfront de les forces feixistes apoyades per Itàlia i per Alemanya i que rebien armes i rebien... l'apoi que nosaltres no rebíem, desgraciadament, de les democràcies. Com que no hi havia altra manera de poder continuar aquesta, la continuïtat d'aquesta unió entorn de la República i de tot el que ja s'havia agregat a la República, que eren les realitzacions socials fetes a Catalunya, Llevant, i amb alguns pobles de Castell, i tot això, col·lectivitats agrícoles, col·lectivitats industrials, etcètera, etcètera. Va ser un ple nacional de regionals que va decidir acceptar la proposta d'en Largo Caballero d'entrar en el govern central.
Evidentemente, no van a hacer pas amb alegria, ni molt menos. Yo, para mí va a ser una veritable tragedia, porque era eso, era posar-me en oposición a mi mateix, en todo lo que había vingut dient, en todo lo que había propagado y en todo lo que íntimamente sentía. Pero, en cert modo, se me va a plantejar el problema, se me va a decir, amb aquel que el mobilizan para anar al front, ha d'anar al front. A tu et mobilizan para anar al govern y has d'anar al govern, si no seràs, desertaràs. Seràs un desertor amb una causa que avui dia se defensa a tot arreu i a tot arreu hem de ser per defensar-la. I és així com vaig anar al govern. Bé, experiència, sí, un moment. Sí, sí. Experiència, experiència. Positiva. No va ser gaire, primera, perquè no vam tenir molt de temps, i segon, perquè sóc dels que crec que a través de l'acció d'un govern miracles no se'n poden fer. Es necessita l'acció ciutadana continuada a tots els nivells de la vida d'un país. I aquesta és la verdadera acció, i és a través d'això que es aconsegueix el verdader progrés i la verdadera eficàcia d'una acció. El Consejo de Ministros del 19 de noviembre de 1936 recibió la notificación de la condena a muerte de José Antonio Primo de Rivera, abogado y fundador de la Falange Española. Ese mismo día caía en la batalla de la Ciudad Universitaria de Madrid Buenaventura Durruti, anarquista militar que no se limitó a la lucha armada y que impuso la colectivización en los territorios que iba controlando. El fracaso del golpe de Estado del general Franco contra la República provocó la división del país en dos bandos opuestos, el bando sublevado y el bando republicano. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo dirigido inicialmente por la Junta de Defensa Nacional, que fue sustituida por el general Franco a partir de su nombramiento como generalísimo. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno, formado por el Frente Popular, una coalición de los principales partidos de izquierda. Era apoyado por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT, los cuales también perseguían realizar la revolución social. La CNT tuvo una gran influencia en el movimiento obrero en las primeras décadas del siglo XX y se convirtió en uno de los actores importantes durante la Guerra Civil. Ay, Carmela, ay, Carmela.
pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Como otros miles de españoles, con el final de la Guerra Civil, Frederica Montseny tuvo que exiliarse a Francia, donde fue perseguida por la policía nazi y franquista, que pidió su extradición, denegada por las autoridades francesas. El primer cert, vull dir que si després de la 15 de César quan et continuem en estat d'alerta, quan se releia dans les sindicats, que quan hi havia de permanència nombrosa de gent armés preparés, de gent que surveillés dans la rue. Jo ja me recordo que la nit del 18 o 19 on anava a dormir tota la nit, on estic pendant la rue de Barcelona anant d'un sindicat a l'altre i anant tant les agendelies on qui arriba donant de novel de Cartier, de casena de Jacques Cartier, surto Sant Andrés, que n'ha d'haver tingut tres importantes, i que a Tarazana, amb tu, les Androà, el pont neuràlgic, que quan pensé que se te de là, que partiré tu. Que se qui ha été inanime, sí, le soulèvement du peuple de Barcelona contre le fascisme. Parce que j'ai dit des fois, oui, c'était la CNT, c'était la faille, c'était le politique. Mais il y a un moment que même les gens du quartier chinois, les gens du milieu se sont mêlés avec le peuple pour faire face à la situation, parce qu'on ne voulait pas du fascisme en Espagne. On croyait qu'il y avait moyen de résister et de faire face, qu'il ne fallait pas l'accepter comme l'avait accepté l'Italie, l'avait accepté l'Allemagne, et tout le monde était en train de l'accepter comme une fatalité contre laquelle on ne pouvait pas réagir. Ça a été un des produits spontanés de la révolution. C'est-à-dire, de la même façon que les travailleurs, les 20 et les 21 juillet, quand ils ont vu que les patrons avaient foutu le camp presque tous, ils s'étaient sauvés, ou bien ils s'étaient cachés, ou bien ils avaient gagné la frontière, parce que tout le monde était plus ou moins compromis avec le mouvement fasciste, ont mis en marche les travaux, ils sont pris en main
no me de comitès d'entreprisa, ells són més en marxa de treball, ells han fet la transformació econòmica en passant de nen de la burguesia a nen de producte. De la mateixa façon, en totes les localitats de la Catalunya, de l'Aragó, de Levante, de partout, se són organitzats els comitès de milícies. Se són les voluntaris qui se són presentats i que han dit no som disposats a prendre les armes i a continuar la lluita perquè sabem que tota l'Espanya té pa en revolució, que li havia impartit que Franco havia reussit a triomfar, si tu l'havia passat a ser de força per exigir les armes i si tu per haver l'exercit o l'LCT les armes, com Saragossa, com Sevilla, com... I fot organitzar la vida, quan divide l'economia, la producció i la distribució, el sindicat d'alimentació ha precisament tota l'organització de hi havia al Borne, a la boqueria, hi havia de tones d'aliment que on te distribuïs, que on te embollés dans les quartiers, que quartier organitzés de centre de distribució. No? De la mateixa façon, espontàniament, si tu la gent, o la moins gent, que prefere prendre les armes que restar en arriere, se són presentats i se són constituïdes les milícies. I en pis, he dit toujours que els organismes, els dos organismes creats per la revolució, on té el Comitè Nacional de Milícies i tu el Comitè de Milícies en totes les regions i en totes les localitats. S'ha de tenir la cosa més espontània, la vera creació de l'iniciativa popular. Les femmes ont été à ce moment-là, elles ont été partout comme les hommes, hein, à Madrid. C'était admirable. Les femmes qui soutenaient les fronts et qui aidaient à faire les tranchées, tout, c'était des femmes, hein, des femmes de tous les milieux, mais parmi de tous les secteurs politiques. Mais parmi les secteurs de plus importants, c'était les femmes de la santé. Hein. Et à Barcelona, il y a eu des miliciennes qui sont partis vers le front, qui étaient des infirmières, qui servaient à l'intendance ou même dans les combats. Mais surtout, c'est l'organisation dans les usines. Il y a eu beaucoup de camarades qui sont partis pour le front et ce sont les femmes qui ont pris en main l'organisation des entreprises et du travail. Si vous voulez, n'avez pas une grande préparation, ni culturelle, ni économique, ni rien. Mais ils ont improvisé, ils étaient courageux, ils étaient déboués. Alors, quand on a voulu transformer nos guerrilleros en soldats, ça a été une perte totale d'énergie, de volonté, de déboument, de disposition à combattre jusqu'à la mort qu'il y avait. Au début, on avait en 36 et une partie de 37. C'est-à-dire, ceux qui ont cru qu'en militarisant les miliciens, ils seraient plus efficaces, se sont trompés. Les miliciens militarisés ont cessé de combattre jusqu'à la mort. Ils ont pensé, eh bien, pour ça, ça ne vaut pas la peine. On croyait que la monnaie allait disparaître. Personnellement, je dis de travailler, envahir une banque, ouvrir le coffre de la banque, sortir le billet de banque et le brûler. C'est-à-dire, on ne le voulait pas, on le sortait, on le brûlait, parce qu'on croyait que l'argent allait disparaître. Tellement, on avait l'illusion de que c'était une révolution véritable, hein, une grande transformation de l'ordre social établi. Ça d'un côté. On n'y a pas pensé parce que si on y pensait, c'était pour détruire, pas pour se l'approprier. Quant à l'ordre de la Banque d'Espagne, il était à Madrid. Et il ne faut pas confondre Madrid et Catalogne. Hein. À Madrid, la CNT avait une force populaire. Hein. La résistance au fascisme a été personnifiée pour toutes les forces socialistes, communistes, anarchistes, républicaines, tous. Mais nous n'étions pas majoritaires à Madrid. À Madrid, il y avait le gouvernement. Et le gouvernement disait qu'il avait bonne sauvegarde, le trésor, la couverture or de l'État espagnol. Alors là, on n'y pouvait pas y arriver si facilement que les naïfs ou ceux qui n'ont pas vécu ce moment-là peuvent croire. On ne pouvait pas y arriver
Pues si sabe, pues me pase arriba. Si te está más difícil, vete a Barcelona, sabes, te dirán. A Madrid se te está posible. Si que se que es trágica y se es difícil comprando, es que la visión que les diplomé no la habían tus. Moi, je dois dire que a partir de 1938, je me suis dit que la guerra était perdue, mais qu'il fallait quand même, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, combattre. Et qu'il fallait combattre de toutes les façons et dans tous les fronts. C'est-à-dire, on se défendait parce qu'on était arrivé à un moment qu'il fallait défendre notre vie. On défendait déjà notre vie. On disait, il faut lutter, combattre, parce que c'est la fin de tout. Hay una serie de ideas anarquistas que se han vuelto ya de uso común. Hoy día se practica el amor libre, como no se había practicado nunca. La mayoría de las parejas que se ponen a vivir juntos y que cuando hay hijos legalizan o no legalizan la unión. La desobediencia civil, propagada por Toró, pues es uno de los procedimientos de lucha actual, pacífica, si queréis, pero que viene también del anarquismo. La lucha contra la demografía galopante, traducida en los métodos anticoncepcionales y en la práctica del aborto o la autorización para practicarlo, ¿de dónde viene sino de nosotros? Es decir, hay una serie de ideas anarquistas que están impregnando la sociedad, que no saben que son anarquistas, pero que lo son. Por el movimiento de los verdes en Alemania, de los ecologistas en Francia y en España y en todos los países europeos. ¿Qué es sino una traducción actual al naturismo libertario que se practicaba en los años 30? Otra impregnación libertaria de la sociedad. Y poco a poco, incluso, la paulatina toma de conciencia de los hombres, con sus altas y sus bajas, sus crisis, sus represiones, sus periodos trágicos, todo lo que hay de positivo y realmente de avanzada social viene de ideas anarquistas que han ido poco a poco impregnando la sociedad.